saben, tengo aquí, cuando yo llevo como 47, 48 años dedicándome a este oficio, y la gran mayoría de las presentaciones que hago, aunque hago presentaciones para toda clase de público, para adultos, para empresas, para todo eso, pero la gran mayoría son fiestas de cumpleaños, o fiestas donde hay niños, o eventos como este donde son familiares. Okay, y hay que tener mucho cuidado cuando hay niños, hay que tener cuidado con lo que uno hace, porque los niños cuando van a la casa que han visto al mago, los niños intentan hacer lo que hizo el mago. Algunos grandes también. Pero este no lo intente, porque este se hace con vasos de vidrio. Si se caen al suelo se quiebran. Estos que están aquí son bien baratos, pero se quiebran igual que los caros. Así que lo que yo voy a hacer, yo voy a bajar por aquí y quiero hacer este truco bien cerca de ustedes para que puedan examinar. Señora, hágame usted el favor, mire ese vaso. Caballero, mire este otro vaso, examínelo bien. Muy bien, y ahora tengo aquí un par de pañuelos que voy a volver a meter en los vasos que era donde estaban en inicio. Caballero, me hace usted el favor, me lo sostiene ahí un momentito, así, así, ahí, gracias. Y la señora también. ¿Lo revisaste bien? Sí. ¿El vaso? Es de verdad. Sí, es de vidrio. ¿Te diste cuenta? No lo vayas a hacer en tu casa, porque el otro día lo hice y un niño se fue para la casa y lo hizo y después me llamó la mamá los tres días y que por su culpa, nos hemos quedado sin vaso. Estaba toda la familia bebiendo la llave de agua así. Menos el niño que había roto el vaso, los vasos. Ese bebía directo de la jarra de la nevera porque era un niño cínico. Ten cuidado. Ven para acá. ¿Quién lo hace? Téngamelo usted. Muy bien. Y ahora tengo dos cosas más que les quiero mostrar. Miren, la primera es un libro. Un libro, quiero hacer esto bien cerca para que lo vean bien. Un libro normal y corriente. Hojas de papel encuadernadas. Y lo segundo, un pañuelo de esos de algodón que los caballeros usaban en el tiempo de antes, que llevaban en el bolsillo de atrás del pantalón, todos embarrados de perfume, ¿ah?, para ofrecérselo a las señoras cuando se iban a desmayar. Porque antes las señoras se desmayaban. Cualquier cosa, pero el antídoto era darle a oler un perfume en un pañuelo. ¿Comprende ustedes? Eso ocurría acá, cualquier caballero le pasaba 3 o 4 veces al día. Bueno, lo que vamos a ver, esa era una cosa que ocurría bastante frecuentemente. La lástima de las señoras que no tenían ni un caballero compañero, esas se caían contra el suelo y se reventaban. Ok, menos mal que siempre habían, todo el mundo tenía eso, nadie lo usaba para zaplarse la nariz ni nada. Bueno, vamos a lo que vamos, mire, pañuelo, libro, lo abro así, envuelvo a Jim y entonces ahí está. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué? Porque voy a poner esos vasos aquí. No quiero que ustedes piensen que están en contacto con el libro, sino que el pañuelo está de por medio. Y además voy a... Señora, por favor, pase usted su mano y dése cuenta que ese es solamente la tela del pañuelo, ¿verdad? Tú también lo puedes hacer sin... Yo también lo quiero hacer. Yo también. Bueno, atención. Ahora viene la cosa. Miren, vaso número 1. Vaso número 2. Y es aquí lo que no hay que hacer en la casa. Bueno, a partir de este momento, quiero pedirle un favor. Silencio absoluto. No solamente la experiencia es difícil y requiere mucha concentración, sino que a partir de este punto, cualquier ruido innecesario puede causar la muerte del artista. Silencio, que me voy a morir, no yo, señora. No, vaya. Atención, que ahí va. Shh. Silent, please. Y no están pegados, porque si estuvieran pegados, yo no podría sacar esos pañuelos del interior así, sin que nada obstruya su paso, como ustedes pueden ver. Los vasos están suspendidos mágicamente por una fuerza misteriosa y enigmática. Voy a hacer ahora una cosa. Hágame usted el favor, Marco. Agarre un vaso con cada mano. Las dos manos arriba como si fuera a beber. Agarre los dos vasos. Agárrelo fuerte. No se preocupe. Quiero mostrarles algo, señores. Miren, esos vasos jamás han estado pegados. A eso. Muchas gracias.